muy contenta porque él nos esté visitando, porque haya podido llegarse hasta Santiago del Estero para compartir sus conocimientos, sobre todo también desde la asociación que preside. Y como lo decía recién también, con el objetivo de ver si se puede transmitir hacia Santiago del Estero el que podamos tener una asociación o una federación o una entidad que pueda nuclear a toda la gente que trabaja y se maneja en el ceremonial y el protocolo. La realidad, no solamente en esta provincia, sino en muchas otras, es que, si bien es cierto, el ceremonial y el protocolo es una profesión, no está jerarquizada, no hay ceremonialistas formados académicamente, y eso es lo que buscamos a través de, en este caso, bueno, Eduardo, que nos va a ayudar desde el punto de vista de conformar la asociación para ver si podemos jerarquizar esta profesión y poder darle a la provincia, en todas las áreas que componen tanto la parte pública como privada, de que puedan contar con una oficina con ceremoniales altamente capacitados. En función de que ellos empiecen a tener un área donde puedan hablar de ceremonial, En relación a la tarea que hacen y al reconocimiento profesional. Digamos, como presidente de una asociación, lo que quiero es trasladar todas nuestras iniciativas y mostrar el proceso para que ellos puedan replicar en la provincia. Y nos manda la actualidad, digamos. A nosotros nos formaron conservadores del ceremonial, que lógicamente, en función de cómo era el ceremonial de época, lo que hacemos nosotros como asociación es siempre ir actualizándonos para poder manejar todas las actividades y que efectivamente sean comunicables de una forma amena. El ceremonial es para todas las actividades. Dentro del ceremonial tenemos diplomático, empresarial, castrense, oficial. Hablaba hace un rato de lo académico. Todos tienen una rama del ceremonial que se aplica. Lo que hace el ceremonial es ordenar y organizar. Para poder trabajar en todas las instancias, el ceremonialista tiene que estar formado en todas esas instancias. Por ahí uno se especializa en el área que trabaja, pero no debe descuidar las otras áreas porque a veces actúan en conjunto. Puede haber una actividad donde participen distintas instituciones que tienen que ver con lo empresarial, lo social, lo gremial y lo institucional. Entonces el ceremonialista tiene que aplicar todas las reglas.